días a todos, estoy aquí de vuelta con Banjo-Kazooie. Pues nos hemos quedado en el mundo del tesoro. Siempre que entro en este juego siempre se me olvida cómo son los dichosos mandos, ¿eh? Siempre. Claro, porque como juego más alto del Zelda, no sé, siempre se me olvida. Pues venga, vamos al mundo de la isla del tesoro. Aunque... ¡Uy! ¡Ah! Ya empiezo muy bien. Vamos a ver. Vale, aunque quería... No, contigo no, contigo no, contigo no, gordo. Déjame en paz. Ajá. Quería ver qué mundo era este. Ah, vale, este es el que hay que nadar. Este es el que tiene mucha agua. Sí, 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 este mundo no me gusta. No, 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 no. Yo el agua no la domino nada bien. Pues venga, vamos al mundo. Ponte para allá. Ignora el gordo. Uy. Mira la cámara para acá. Vamos, 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 vamos. Me gusta más el otro que encontramos. Pero prefiero terminar... O sea, ir poco a poco. Uy, me está haciendo caer. O sea, que se me pegue. Ok. Prefiero ir mundo por mundo así. Con calma y tranquilidad. No sé si me estoy informando porque hay algunas cosas que se me olvida, claro. Y tampoco es cuestión de dejar esto así en plan olvidado. Y ya me estoy informando de cómo conseguir un par de cosas que se me habían olvidado. Eso sí, todavía no he encontrado lo de respirar por siempre, bajo el agua. Así que eso sí que lo tengo que averiguar. Bueno, ¿os acordáis que por aquí había un balde? ¿Ves? Ahí está, que se ve por ahí arriba a la esquina. Vale, yo ya me informé cómo era eso. Y también cómo matar a pincitas. Que... me va a doler, pero... Kazooie es una bocaza. Y me tocó... matar a pinzas. A ver, ¿dónde estaba el baldecito aquí? Bueno, resulta que para este baldecito tengo que tirarle huevillo dentro. A ver, ¿cómo era? Sí, según mi informe creo que tirar... O por detrás, a ver. ¿Era por detrás? ¿Y cómo era el de detrás? ¡Uy! Ya se me volvió a olvidar cómo era el de detrás. No. Ese era el de adelante. Ah, creo que era el de detrás. Ahí. ¡Toma! ¡Chul, entró! A ver. Toma, ya está. Fuga parcheada. Ahora, vaciar agua para oso. No se nos vacía esto. Y ahí dentro hay el puzzle este de las letras. Muy bien, muchas gracias, campeón. Vale, y aquí tengo que escribir. Bola de pelo. Parece saber. Resuelve mi puzzle y un premio podrás tener. En teoría, yo tengo que escribir aquí Banjo-Kazooie. Pero sin repetir las letras. Así que es... Tenemos que dar A, Z. A, Z. Bueno, A, Z. J, J, J. ¿Dónde está la J? Aquí. Banjo. La una. K. Banjo. K. La otra O estaba por aquí. La I y la
Tras la puerta, el premio está. Pero antes, en pedazos, te voy a cortar. Bueno, guapetón. Ahí está. Vale, y ahora es... Z. Toma ya. Ay, pues resultó más fácil. Yo no sabía, no me acordaba que tenía tiempo. Eso sí, por si acaso se olvidan, el acertijo está justo aquí. Banjo, acá estoy. Ay, aquí hay más letras. Bueno, más letras, más notas. Ay, siempre se me olvida que estoy, que debo de coger notas. A ver, déjame ver cuántas notas tenemos en total. Aquí tenemos, bueno, estas no son las notas del mundo. Ah, tonta. Vale, vamos a por el siguiente pieza puzzle, que vamos a matar a pincitas. Yo no quería matar a pincitas. Se veía tan amable y tan simpático. Ah, no me puedo llegar ahí. Pues... por aquí también hay otra pieza puzzle que puedo ir volando. Fuera, almeja. Pincitas estaban ese de ahí. Mírala, qué bonita es. Yo no quiero matar. Mira los ojitos como se le mueve. Mira qué graciosa. Mira qué graciosa es. A ver. ¡Eh! Esta es la playa de Nipper. Y no encontraréis nada sin su ayuda. Entonces, ayúdanos. Cerebro de crustáceo. Brrr, el pájaro descarado se merece que le corten las alas. Ah, sí, inténtalo. Cabeza hueca. Este Kazooie siempre nos... oh. Toma eso, pájaro. A ver, tenemos que esperar a que... ahí. Rar, habéis herido a Nipper. Y eso me enfurece. Tenemos que esperar a que abra las pinzas para colarnos aquí. Y A. A más B. Uy. O sea, saltando y el golpicotazo hace del aire que hace Kazooie. A ver. Que es un poquito tonto el boss. ¡Uy! Retiro lo dicho. ¡Uy! Me va a matar. ¡Uy! No, no, ay. ¡Ay, que me mata! Espérate. ¡Uy, que me mata! ¿Dónde estoy? No, por aquí no. Coge el arpón este, el panal este como que tenía. Este que no hace un coño. ¡Uy, que me mata! Yo que pensé que era más fácil. Eso me pasa por subestimar a Pincita. ¿A dónde va? Vete para adentro. Pero no te acerques ahora. Toma ya, son tres veces. Y ahora entramos en la concha. Qué mal sonido, pero bueno. Y... tendría que estar por aquí la pieza puzzle. Epa, 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 ¿qué es esto? ¿Qué clase de recibimiento es este? Y para arriba. ¡Ay! Y la pieza. ¡Ay! Muy bien, ahora nos queda otra. Volando. Y ya no me acuerdo qué más. ¿Quién coge el huevo? A ver. Por aquí hay algo. No. Pensé que me vería a pincitas dentro. En plan, me has matado, ¿no? Pensé, no sé. Pincitas, me lo cargué. Con lo bonito que era, por Dios. Venga, 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 vamos, vamos. Que tenemos, no me acuerdo cuántas piezas puzzles, pero ya tenemos unas cuantas. Ahora vamos al barco a coger la plataforma de vuelo, porque tenemos que volar.
sigue llorando? Pero si aquí hay tu tesoro, no me dice la marca. A coger todas las plumas posibles. Vale. Y ahora, ahí. Aquí, si no os acordáis, había. Yo, lo último que voy a coger van a ser los Jiggy. Había estas plataformas que habría que ir saltando de un lugar a otro. Pero prefiero ir volando ya que tengo el vuelo activado y la pieza puzzle está ahí. Súper fácil. Pero la cuestión era ir saltando. Pero yo que soy muy lista, pues aprovecho y me voy volando. Aunque también ahora tendría que volver a coger. Oh, tontalay. Tenía que volver a coger la pieza de vuelo porque hay otra cosa que hay que hacer volando. ¿Dónde estoy? Aquí. ¡Ay! Mira la concha esta, viene a joder. Que me deje, pero tú. Uy, que viene tu amiga. Uy, yo voy a hacer un vasito. A ver. Vamos por aquí. Ahí hay un cangrejo. Voy a subirme aquí y coger la. Okay. Yo pensé que eran las plumas. ¿Luego cuál era la que tenía plumas? A ver. Vamos a subir. Otra vez. La pieza Mumbo esa la cogeré yo cuando esté sola. Paso a cogerla ahora. Vale, tenemos que buscar y una eso que me fijé. ¿Veis? Está aquí en forma de X. Y así aprovecho y le echo un vistazo a otra cosa que hay que hacer. ¡Ay! ¡No! ¡Ajá! Te quedaste con ganas, ¿eh? Tú. ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Eso me pasa por... ¡Ay! ¡Qué graciosa! Eso me pasa a mí por... Come bien, te tienes que aguantar. Creo que era por aquí. Espera. Creo, ¿eh? A ver. Ey. Sí. ¿O no? ¿O sí? ¿Se fue? ¡Vete! ¡Ónchale con el dichoso Cocodrai! ¡No te hunda! ¡Sube! ¡Oh! ¡Cocodrilo, vete a comerte a otra persona! ¡Cocodrilo! ¡Ala! ¡Tiburón, vete a comerte a otra persona! ¿No tienes a más gente a la que comer? O sea, ¿no hay más gente en este mundo? ¿Tengo que ser yo? Yo sé que aquí tendría que haber venido con el vuelo. No, voy a morir. ¡Que no me coma! Nada, el agua no es lo mío, ¿ves? Mira, ¿quieres nadar, por favor? Banjo. Nada, por favor, nada por tu vida. A ver que se fue. Creo que por ahí voy a ir volando. ¡Ja! Ahora no me puedes comer, ¿eh? Ahora no. ¿Entera? Ya está bien, coño, ya. Déjate los soniditos. Todo, que ya sé, ya sé. Ay, yo me acuerdo que me voy aquí. Vale, yo quiero hacer buscar una plataforma de vuelo.
¿qué es eso? A ver. ¡No! Uy. No llego. ¡Uy! Y como que me pegué yo. Bueno. Hola. No veo. Ay. ¡Mátalo! Eso tendría que llegar desde arriba. O volando también. Madre, que se quiere volar. No, otra vez a buscar la plataforma de vuelo en el barco. Es la, es lo entretenido de estos juegos, que tienes que ir para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Lo que me gusta de este juego es que no es como el Mario, que en el Mario cuando tú conseguías una estrella, ya te tenías que o sea, para conseguir la siguiente, tenías que salirte del mundo. Y aquí no, aquí lo que me gusta es que los puzzles son en todo, o sea, que puedes conseguir todos los puzzles una vez ahí. Ah, he superado mi esta, bueno. Tengo una nota más. Lo que me gusta de juego este es eso, de que no necesito salir del mundo para conseguir las demás piezas puzzles. En cambio, en el Mario sí, por ejemplo, en el Mario tenía que salir del mundo y volver a entrar del mundo y todo eso para... Toma. Menos mal que no quería ir el agua. Tenía que todo eso para volver a conseguir la siguiente pieza, entonces aquí me gusta porque te ahorras esa parte. A ver, aquí y aquí creo que era... Si buscas oro, seguid las pistas. Hombre, yo busco una pieza Jiggy, pero bueno. Si me das oro, pues perfecto, mírala ahí. Ah, puedo conseguir la esta que estaba aquí. Bueno, ahora no. Oh sí, a ver, a ver. Lo que no me gusta es que no puedo ver... ¿Dónde estaba? Aquí, 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 aquí. Estaba aquí, ¿no? Sí. Sí, sí, míralo ahí, míralo ahí. Aquí. Cógelo. ¡Toma! A ver. Y por ahí sí puedo andar. Y caminando, no sé. Bueno. Dos vidas menos, ¿qué es eso? A ver, vamos a conseguir nota. Es que me la pone tan lejos la nota que... No, yo contigo no quiero hablar, bomba. Uy, no te vayas a caer aquí, ¿eh? Tiburoncito se me espera abajo que tiene hambre. Ahí. Bueno, eso se llega rápido. Los Jiggy sí que me preocupo porque el último lo tiene el tiburón domesticado ahí abajo. No, pero ¿para qué? Ala, ala, sí, tú. Ay, los controles, por Dios. Oh, destrezo. Yo creo que debería de jugar para desestresarse, no estresarse más. No era apretando A. Uy. Los dientitos más afinados. Quiero coger más notas. ¡Ay! ¡Ah! ¿Por qué me han dado esta patosidad, por favor? O sea, un poco más y vamos. No puedo ser tan patoso, señor.
último lugar del cofre. Por favor. Ve, tengo que caer justo ahí, o sea. Por favor, denme un premio. Denme un premio a Patosa. A Patosa number one. Esto no me quitaba vida, esto me quitaba. ¿Qué era lo que me quitaba? Huevo. Vale, y mi... Y la plataforma era esa de mi hija. Podría haber ido también caminando, pero bueno. Tengo que aprender a aterrizar. Que capaz y todo hay un mundo de solo volar. Vale. Ahí enfrente. No le dejaba todavía, no le dejaba todavía. Ahora. Mira, un Jiggy ahí también. Ah, que. Es que lo sabía. Que no me quiero pasar, pero termino no pasándome, no estoy llegando tarde. Yo tengo 3 gigas, no, 4 gigas localizados, me quedaría un quinto. ¿Y el quinto dónde estará? Ah, capaz y todo está dentro de un cofre de esos que abren la boca. ¿Y yo dónde estoy yendo? Ah, genial, espérate. Yo ralentizo todo más. Perdón. Madre mía. Aquí está el come huevos este. A ver, salto para arriba. Ahí. Ok, y ahora lo que me queda es saltar. Y saltar y saltar. Vamos a ver si me sale bien. Y si no, voy volando. Ahora bien. Bueno, voy volando. Bueno, volando voy, volando vengo. Aquí sí. Uy. Oye, este es grande, ¿no? Ya me casi me caigo y ya me iba a dar algo. Ah, ahora nunca me encontraréis. ¿Y por qué no? ¿Y cómo que no? Me han timado. A ver. Mira dónde hay una... Me cachis en la mar. ¿Y ahora qué? A ver, ¿era eso de ahí? ¿Eso es de...? No. ¡Ah! ¡Míralo aquí! Salta. Bueno, pero salta, pero no te mates. Venga, corre, corre. Antes de que venga el tiburón 7. Ok, dame mi esta y ahora. Ah, abridme con cuidado. ¿Cómo que con cuidado? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué te has vuelto todo loco? ¡Estate quieto! Ay,
madre, que le dio un ataque, le dio un ataque de epilepsia o algo. Digo, que te abro, que te abro. Ay. ¡No! ¡Jaja! ¡Pringao! A ver, yo creo que por ahí había algo. El que no me acuerdo. Voy a acercarme y ver. A ver. No, solo está abierto. A ver, voy a coger más palomillas. Y. A ver. Voy a intentar conseguir a los Jiggies. Bueno, ustedes más o menos los tienen localizados. Bueno, yo los voy a intentar conseguir ahora. Estos son los robahuevos. Yo antes subí por aquí. Voy a conseguir el Jiggy este de aquí arriba. ¿Dónde está? El roso, sé dónde está. Me quedaría uno. Que a lo mejor está arriba del todo. Vale, a ver. Me quedaría por ver lo de las cajas estas de por aquí. Me quedaría por ver eso. A ver. No le deja ningún botón, loca. No le deja ningún botón, loca. Porque si no... Se viene Mr. Tiburón a la cocodrilo. Ajá, aquí, vea, aquí, aquí, aquí. Aquí hay una, toma. Vale, me quedaría la pieza de los Jiggies. ¿Y me quedaría una más? ¿Puedo hacer eso? Si son 10 piezas por cada mundo, ¿no? Si no me equivoco. Me quedaría una más. ¿Cuál? Yo cogí la que estaba debajo del agua. Pues nada. Nada, nada, lo más rápido que puedes. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Por favor, no me coma, no me coma. No me coma, no, 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 no. Mordisco más y muero. No, 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 no. Muero, voy a morir. Voy a perder mi cuarta vida que he conseguido aquí con todo mi sudor de mi frente. No, 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 no. Toma, toma, toma. Toma, pendejo. Perfecto. A ver, estoy pensando dónde puede estar la... La siguiente... O sea, la 10. La pieza 10. La pieza 10 yo creo que es en ese lugar que estaba mirando antes. Que creo que esa nunca la conseguí. Ah, mira, aquí tiene. Dame. Ay, pero no te caigas. Y voy a entrar en el cofre este que tiene a 2 de Mumbo. La de arriba la conseguí. He conseguido un montón de cosas. A ver... Muy bien, uy. Ahora sí me está dando la... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Okay. Vamos para arriba. Pero no tan... Vamos a ver si puedo conseguir los Jiggies. Y si no, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Yo dejo este capítulo por aquí y en el siguiente conseguimos el resto de los Jiggies. Así que, chicos, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. ¡Chao!